Largaron el Gran Premio Nacional Grupo 1 Copa Caras. Saca ventaja por medio del 4 Moche. A su costado este del 9 Alun, que pasa a comandar. Tercero por fuera del 6 Quimolesa. Más abierto el número 10 Parrandero Plick. Por el medio viene accionando el competidor número 5 Atento. Al frente el 9 Alun. Tres cuartos cuerpo de lo persigue abierto Quimolesa. Cruzan el espejo por primera vez. Ve con todos los primeros 500 metros de competencia. Lo está haciendo por el lado exterior Quimolesa en el codo de ferrocarril. Medio cuerpo de ventaja. Lo sigue por dentro del 9 Alun. Al tercer puesto un cuerpo y medio del 5 Atento. Cuarta ubicación el 7 Bol U. A medio cuerpo viene accionando por el lado exterior del competidor número 4 Moche. Sin variantes. Van a ingresar a la recta de Belloni. Primeros 800 en 49 segundos con 80 centésimas. El puntero, el 9 Alun, dos cuerpos y medio de ventaja. Lo sigue el número 6, Quimolesa. A medio cuerpo en los palos, el 5 Atento. Cuarta ubicación, el 7, Bol U. A medio cuerpo viene accionando. Y por el lado exterior, el competidor número 2, Panamericano. Viene ganando posiciones por el lado exterior, el competidor Bol U, que va al segundo puesto en línea con Quimolesa. Y persiguen al puntero, que mantiene tres cuartos de cuerpo, el 9 Alun. Primero, 1200. 1 minuto 15 segundos, 79 centésimas. El 9 Alun, medio cuerpo de ventaja, lo persigue en el medio. El número 6, Quimolesa. Tercero a medio cuerpo por el lado del 7, Bol U. Cuarta ubicación, viene accionando el 4 Moche. A medio cuerpo en el medio, mejora el competidor número 8, Forgotten. Primera milla, 1 minuto 40 segundos, 56 centésimas. Al frente el 9 Alun, medio cuerpo de ventaja, lo persigue el número 6, Quimolesa. Se arrimó por el medio el 4 Moche, lado interior. Lo viene haciendo el 7, Bolu, mejora por el lado exterior. El competidor número 1, Frankenstein, y va a haber lucha a la vanguardia. Ingresan en la recta final. 540 metros finales por el medio del 6. Quimolesa por dentro, 9 Alun. Va en busca por el lado exterior, en busca de los punteros. El competidor número 8, Forgotten, que sin lucha le da casa al puntero. Primero 2 kilómetros, 2.611. Por el lado exterior, el competidor número 8, Forgotten. Estiró 3 cuartos cuerpo de ventaja. Al frente el 8, Forgotten, 170 metros finales, se desprende y estiró tres cuerpos y medio de ventaja, pocos metros para el disco. Se va a imponer el 8, Forgotten, y cruzaron el disco.
Forgotten impuso condiciones en el Gran Premio Nacional y llega el momento de conversar primeramente con su entrenador Facundo Santesteban. Facu, felicitaciones, misión cumplida. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que misión cumplida. Bueno, feliz, feliz y satisfecho por lo logrado y bueno, no sé qué puedo decir, no puedo decir mucho. También junto a nosotros el doctor Leonardo Costa, uno de los propietarios. Ganó Forgotten y estabas acá, para muchos que decían que tú eras galleta. Felicitaciones también. Bueno, muchas gracias. Yo no había estado en el Criterium, tampoco había estado en el Jockey Club. Después en Campeones sí estuve y ganamos. Y yo tenía que romper ese mal prestigio que me habían hecho. Así que la verdad es muy nervioso. Hicimos la carrera varias horas antes, pero muy feliz por el trabajo de Facundo, por el trabajo de todos los muchachos del Stud, por el trabajo espectacular de Luis Cáceres y también de Denis, que desde el exterior seguramente debe estar mirándolo. Se armó un equipo de primera y tengo unos socios que además de socios son grandes amigos, así que qué más se le puede pedir a la vida. Y una familia que me banca. Doctor, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que por ahí están comenzando en la actividad hípica? ¿Qué significa ganar el Gran Premio Nacional? Es todo. Para un propietario, tener el ganador del Nacional es todo. Yo soy propietario hace 7 años en Maroña, soy absolutamente nuevo. Y la realidad es que lo lindo de esto es que nadie tiene la fórmula. Así es. Facu, ¿con quién quieres compartir este éxito? El más importante de tu campaña hasta el momento. Sin duda. En todas las carreras anteriores me dediqué a agradecerle a todos los que me ayudaron para llegar hasta acá. Este se lo voy a dedicar solo a Forgotten. Felicitaciones nuevamente a festejar. Gracias. Señoras y señores, así pasó Facundo Santesteban y el doctor Leonardo Costa, entrenador y copropietario de Forgotten, brillante ganador del Gran Premio Nacional Grupo 1 en la escala internacional Copa Caras.